Bien, muy buenas tardes entonces. Le damos la más cordial bienvenida al 11º Congreso de Antropología de Devenires Futuros Posibles, en que durante 5 días, desde hoy 16 al 20 de enero, viviremos una fiesta del conocimiento, la cultura y el diálogo, tan necesarios en los tiempos que vivimos, pero también el desafío que se han impuesto sus organizadores de llevar el conocimiento a la ciudadanía a través de una concreta participación ciudadana, con diversas actividades en que la Universidad de Los Lagos, a través de su carrera de antropología y el Colegio de Antropólogos y Antropólogas Nacional, buscan, junto a las ciudadanas y ciudadanos, analizar y conversar los posibles escenarios presentes y también los futuros de lo que vivimos hoy como sociedad en el país y también en el mundo. Estimadas y estimados asistentes que están presentes aquí en el auditorio Enrique Valdés y a quienes nos siguen a través de Ulagos TV, vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan, las autoridades universitarias, lideradas por la rectora Marcia Adams, a las autoridades públicas, a las autoridades ancestrales, a los académicos y académicas, a los y las estudiantes, a las organizaciones sociales y también sus representantes que nos acompañan. Y destacar también que durante el encuentro de este congreso nos van a acompañar dos premios nacionales: el profesor Jorge Pinto Rodríguez de la Universidad Católica de Temuco, Premio Nacional de Historia 2012, y el profesor Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, quienes van a estar en el transcurso entonces de este encuentro. A todas y todos ustedes entonces, muy, pero muy buenas tardes. Contarles que una actividad de esta relevancia tuvo como organizadores del 11º Congreso Chileno de Antropología al Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile y también a la Universidad de Los Lagos. De hecho, la carrera de antropología en Los Lagos es la carrera más joven del país, carrera que se imparte en 9 universidades de Chile: la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Alberto Hurtado, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica también de Chile, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Austral de Chile y, como les mencionaba, esta nuestra joven carrera en la Universidad de Los Lagos. En otro punto relevante, les informamos que este evento cuenta con el patrocinio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y también para su desarrollo tuvo el apoyo de varias instituciones colaboradoras, como la Corporación Cultural de Osorno y la Ilustre Municipalidad de Osorno, a través de la Dirección de Administración Municipal, Direcciones de Administración Municipal, Direcciones de Operaciones, Dirección de Seguridad Pública, el Departamento del Patrimonio Cultural, el Departamento de Turismo, el Departamento de Taller y su Oficina de Asuntos Indígenas. Además de la organización social Villa Sofía de Ragüe Alto, la Asociación Latinoamericana de Antropología, la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Lagos, el Proyecto Anillo Comunes Costeros, el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica, el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia y el Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Además, tenemos que mencionar también la colaboración y los aportes de la empresa MIAQUA y empresa de agua purificada Los Lagos. Ahora bien, estimadas y estimados presentes
y reiterando el saludo a quienes nos siguen a través de Ulagos TV. En cuanto a las actividades académicas destacadas, tenemos 25 simposios, 350 ponencias, 12 mesas redondas, 4 talleres, 2 charlas ciudadanas, 3 conferencias magistrales, 18 presentaciones de libros y 7 documentales. Ahora bien, el objetivo y tema del Congreso está representado por una paloma de origami, un adorno de papel que ustedes a lo mejor vieron al llegar, logrado sin cortes ni pegamento alguno, y que en este caso representa el vuelo de todos y todas hacia el futuro dialógico, un futuro que está por construirse colectivamente. Comentarles también que el día miércoles, este miércoles 18, a las 18:30 horas, se va a entregar por primera vez el Premio Chileno de Antropología, como otro de los hitos que tendrá este Congreso. Estimadas y estimados, en cuanto al programa de inauguración que viviremos hoy, este contiene 3 momentos: los saludos y bienvenidas de las autoridades, la charla magistral, un cóctel y la presentación musical y otras sorpresas al final. Por lo tanto, la invitación es que una vez culminada la charla magistral, los presentes y también quienes nos siguen a través de las pantallas de Ulagos TV permanezcan y retornen, porque vamos a continuar, como ustedes lo ven acá en el escenario, con un show magistral. Pero antes de iniciar y recibir, como les decía, el mensaje de las autoridades que están presentes, voy a proceder a leer un saludo de alguien que deseaba mucho estar aquí, pero por motivos de salud no lo ha conseguido. Me refiero a la destacada profesora Sara Pink de Monash University. Comillas. La antropología se encuentra en un momento crítico y me entusiasma y anima ver cómo este Congreso da forma a la disciplina, llamando la atención sobre los futuros, desde Chile, desde el sur y en diálogo entre la antropología y las personas y organizaciones que compartirán futuros. Una antropología que está atenta a los futuros y busca imaginar futuros posibles desde los lugares de lo cotidiano. Es un apoyo para trabajar en futuros confiables, mientras vivamos con el cambio climático y las tecnologías y sistemas emergentes. La antropología complica los supuestos de las narrativas dominantes y también nos permite corregir los falsos optimismos asociados a la suposición de que la tecnología puede dar forma a futuros mejores. Eso entre comillas, con la esperanza arraigada en la creatividad de lo cotidiano. Muchísimas felicitaciones desde Melbourne, Sara Ping. Le vamos a brindar un aplauso desde acá, porque seguramente está conectada a través del canal. Y también vamos a leer el saludo del destacado antropólogo Claudio Lomit. Comillas. Queridos colegas, queridas colegas, una caída con rotura de cadera me impidió estar en Osorno con ustedes. No saben cuánto lo lamento. La temática que se va a discutir en los próximos días, el de nuestros devenires, no podría ser más relevante ni más exigente para una mirada antropológica, ni tampoco podría ser más apasionante. Esto es así porque hoy la esperanza y la desesperanza están entreveradas como en el crepúsculo o en el amanecer. Es un momento para dar luz y para ayudar a dar, alumbrar las mejores posibilidades que están inmanentes en nuestra realidad, presentes ya en este momento. Y es una tarea muy difícil, porque a veces
No sabemos si un mismo proceso traerá un cambio magnífico o si abrirá la puerta al desastre. Ahí está, por ejemplo, la revolución que estamos presenciando en inteligencia artificial. El nuevo chatbot ChatGPT, que apenas salió al mercado el pasado noviembre, es capaz de hacer investigaciones, escribir programas de software y redactar tanto peticiones como telenovelas. Esta nueva máquina libera sin duda, pero traerá también un millar de nuevos problemas y aún de desgracias. ¿Cómo evaluar el trabajo de un estudiante cuando tiene acceso fácil a un instrumento así de potente? Habrá mucha gente que pierda su empleo gracias a este invento. ¿Qué sucederá con eso? ¿Cómo afectará este instrumento inteligente a la discusión democrática? No lo sabemos. Y se trata de una tecnología que es asequible y que recién empieza a extenderse por el mundo. Le saluda Claudio Lómez. También un aplauso para él a la distancia. Y ahora sí, volviendo al presente, a quienes están acá junto a nosotros, es el momento, estimadas y estimados, de escuchar el mensaje de la rectora de la Universidad de Los Lagos, Marcia Adams. Bienvenida. Muy buenas tardes, Marimari Pulamuen, Marimari Moncopuché, Famota Mulelu, Yoyaimun, Kiñefuta Chalín. La rectoría que subrogo y la Universidad de Los Lagos les da la más cordial bienvenida y hace llegar un saludo a las autoridades locales y regionales, a nuestras autoridades universitarias, a nuestro apreciado estudiantado y a nuestros queridos académicos y académicas. Y en forma especial a nuestras autoridades ancestrales del Chauracahuín, los Apulmen Arturo Camiao, Luis Pailalef y Luis Pailapichún. Recibimos cordialmente a la doctora Nanette Vergara, presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, quien junto a la Comisión Académica de nuestra universidad coordina el undécimo Congreso Chileno de Antropología 2023. Agradeciéndole su compromiso por liderar desde la institucionalidad estatal la tarea que las comunidades científicas, humanistas y estéticas del país han adquirido con el desarrollo cultural y social del país. Agradezco al secretario ejecutivo del Congreso, el doctor Francisco Ter, y al director de la carrera de Antropología, señor Víctor Venegas. También deseamos una grata estadía a los invitados notables del Congreso, la doctora Patricia Castañeda y el doctor Gustavo Lino Ribeiro. Saludo a quienes participan de esta nueva versión 2023 del Congreso en nuestro campus Chuyaca y comparto esta alegría con todos los equipos de trabajo que articulan y robustecerán en estos días los vínculos, la colaboración y los espacios de participación para los objetivos de conocimiento que les motivan. En este caso, la antropología y el devenir. Habría que preguntarse acerca de lo que deviene. ¿Es la cultura la misma disciplina o los lugares comunes del humano? En esta era en que hacemos inflexión en nuestra forma de comprender la característica de identidad fundamental para nuestra especie, nuestra política y nuestra interacción con los demás habitantes del planeta. En este momento, en que los discursos de la cultura mainstream discuten y deciden acerca de los robots, las prótesis tecnológicas, las neurociencias y los capitales genéticos, la potenciación humana es el nodo central de estas discusiones.
Hace algunas décadas ya sabemos que las fronteras entre las conceptualizaciones acerca de lo natural y lo cultural han sido desplazadas por los desarrollos científicos y tecnológicos. Este Congreso, entonces, a mi juicio, tiene el deber de expresar las múltiples transformaciones acerca de los conceptos, métodos, prácticas y nuevas subjetividades que afloran tras este cambio de paradigma. Los estudiantes de la joven carrera de antropología de nuestra universidad ya sabrán que devenir no es el abandono de lo que se es para imitar o identificarse con otra cosa, sino para vivir y sentir de otra índole, haciéndonos fugar intensivamente, porque el devenir es la captura de otros futuros. En nuestra región, la antropología debe ser un instrumento valioso, en tanto capaz de reconsiderar el futuro entre la sostenibilidad y la extinción de los diversos modos de existencia cooptados por la economía global. Es así que, en el país, la antropología puede contrarrestar el movimiento de perpetuación o conservación de los órganos de poder, si se quiere. También como posibilidad de producción de un saber importante desde el punto de vista social. Nuestros estudiantes de la carrera ya están en su cuarto año y desarrollan sus proyectos de investigación acerca de los temas locales, en sintonía con los principios de justicia social, la diversidad y dignidad humanas. Se esperaría para el país que la disciplina que hoy nos reúne y sus diálogos intertransdisciplinares contribuyera a la emancipación del ideal de desarrollo articulado y a la reflexión acerca de la importancia de la espiritualidad a favor de un respeto profundamente arraigado hacia todo lo vivo. Nuestra era es la del sujeto múltiple, pero responsable con su colectividad, un sujeto que desmonta la tendencia a creer, confundir, significar el devenir como una suerte de secuencia lineal, perceptible a la primera, una ya distante, asible, mediante un aparato de significancias. Lo que resulta imprescindible hoy más que nunca es la pregunta por lo que ocurre. El sujeto se pregunta por la productividad del sentido en una perspectiva de reencantamiento del mundo. Esperamos que este encuentro de antropólogos y antropólogas entre seniors y nobles sea visionario e incluso propositivo, combinando crítica y creatividad en la búsqueda de proyectos alternativos, que los futuros posibles a pensar en estos días se crucen, se yuxtapongan, laberínticamente configurando derroteros que transgredan el punto cero entre mente y cuerpo y se extiendan topográficamente a contrapelo de la circulación global de bienes, datos, capitales y bytes de información. Lo que seamos capaces de pensar y hacer en esta semana de reunión entre los investigadores, sabios ancestrales, estudiantes y asistentes en general al Congreso, tendrá la oportunidad de perfilar las posibilidades de relación y expansión de la vida de las comunidades nacionales, es decir, de su devenir, de la facultad de torsión de sus límites de duración más allá del ego humano. Merece la pena repetir que la continuidad entre naturaleza y cultura es la vida. El modo de vivir es fumando, desplazando, transformando los ciclos de repetición que adornan la banalidad de la existencia. No me queda más que desear el mayor de los éxitos para este 11º Congreso Chileno de Antropología y nuevamente les doy la más cálida y pacífica bienvenida. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces las palabras de la rectora Marcia Adams. Para quienes se incorporan en este momento, les reiteramos que estamos a través de una transmisión en directo de Ulagos TV. Estimadas y estimados, a continuación voy a dejar con ustedes a la presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, Nanette Vergara.
Podemos recibirla con un aplauso. Muy bien. Como un laberinto. Buenas tardes a todas y a todos. Marimari Compuché. Estamos en esta... Voy a hacer una pequeña lectura, un discurso cortito, no quiero darle, prolongarme demasiado, hay una conferencia que nos continúa, pero es necesario decir algunas palabras en esta undécima versión del Congreso Chileno de Antropología, la cual nos situamos después de 4 años en un espacio temporal y colectivo común, aquel que permite establecer algunas dinámicas propias de la tarea antropológica, mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, a nosotras mismas y el devenir de las interacciones humanas con la gente que trabajamos, las comunidades que trabajamos. Muchas veces nos preguntan para qué sirve la antropología y, bueno, una forma de mirar aquello es, sirve para mirar desde un prisma multicolor de enfoques teóricos distintos, aspectos de la cultura pasada, presente y desde allí, en diálogos de espacios intersubjetivos, tratar de aproximarnos a comprender la realidad de grupos humanos y sus dinámicas e interacciones. Esto implicaría ser abierto a no quedarnos en una dimensión teórica estática, sino más bien que a través de una práctica antropológica basada en la experiencia de trabajo etnográfico nos permita proyectarnos en futuros posibles. En este acontecer utilizamos una infinidad de relatos que constituyen la trama del tejer conocimientos que aporten a comprender la identidad humana. No por azar nos encontramos en un espacio geográfico que poco a poco va develando mediante restos materiales de épocas paleontológicas un pasado de más de 15.000 años de antigüedad. Los escenarios han cambiado, las culturas se adaptan y las condiciones que le impone el medio se han estado a su favor o les desafía a generar condiciones más apropiadas para su mantención y desarrollo cultural. Los pueblos aborígenes, entonces, que habitaron y habitan este lugar, y me refiero específicamente a los mapuche huilliche, quienes, a pesar de imposiciones propias del colonialismo, resisten con sus conocimientos mediante la prevalencia de su lengua e identidad, nos susurran que atendamos aquellas problemáticas más urgentes. La antropología por demanda, a la que refiere Rita Segato, nos pide percatarnos de aquello. Va un profundo mensaje de relación entre el ser humano y la naturaleza, entre lo visible y lo invisible, que estamos invitados a percibir. Este congreso es especial desde el punto de vista en que nos podemos ver de forma presencial luego de sobrevivir a una pandemia. Somos sobrevivientes, ¿verdad? Que limitó el relacionamiento humano a una escala de confinamiento permanente. Parecía que ello solo ocurría en la ciencia ficción, pero no, nos fuimos enfrentados a dar el salto analógico, a lo virtual vertiginoso, todas y todos frente a una pantalla, micrófono apagado y foto estática con la mejor sonrisa. Más especial aún lo hace el estallido social del año 2019, que logró despertar en alguna medida una conciencia crítica en la sociedad profundamente dañada por un sistema neoliberal que volcó todas sus herramientas para precarizarnos. Consecuencia de eso, pese a los resultados del 4 de septiembre, aún tenemos la esperanza intacta de lograr los cambios propuestos en una nueva constitución. El proceso no es un camino fácil. Quizás la falta de oxígeno por el uso prolongado de mascarilla tenga su efecto en la incertidumbre que el proceso provoca. Pero ya ven, hoy estamos respirando oxígeno, viendo las aguas del río Dama y asomar una parte de la cordillera del sur de Chile. Asimismo, las antropólogas y antropólogos presentes estamos invitados a ir un poco más allá de lo evidente o dado, para en alguna medida construir puentes que nos permitan conectar en un diálogo más cercano, afectivo desde las relaciones que construimos en el tiempo en nuestros relatos etnográficos. Estamos invitados también a proyectar líneas del tiempo que permitan construir otros mundos posibles, otros escenarios con una sensibilidad mayor, basándonos en campos de conocimiento que pongan al centro la humanidad, como la única vía posible de aminorar los efectos de la crisis climática, a la que ya es imposible tornarnos ajenos. Proyectemos en este escenario a la antropología deconstruida del patriarcado colonial y capitalista,
para situarla en un espacio constructivo de saberes compartidos, de culturas que se tocan en los bordes, que se respetan en sus diferencias, así como lo hacen hoy distintas disciplinas para desde allí, desde la comprensión de otro u otra, ir transformando las posibilidades de una convivencia más llevadera entre pueblos y naturaleza. Tiongo, un escritor de Kenia, en su libro Descolonizar la mente, escribe: el auténtico fin del colonialismo era controlar la riqueza de los pueblos, pero su área de dominio más significativa fue el universo mental de los colonizados, el control a través de la cultura de cómo las personas se perciben a sí mismas y su relación con el mundo. El control político y económico no puede ser total ni efectivo sin el dominio de las mentes. Sean bienvenidas y bienvenidos al Congreso de Antropologías y Devenires. Muchas gracias. Bien, eran las palabras entonces de la presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, Nanette Vergara. Estimadas y estimados presentes y a quienes nos siguen a través de Ulagos TV, es el momento de recibir el mensaje de Arturo Camión Kumilev, Apo Ulmen del territorio Cunco. Bienvenido. El saludo fraterno para cada una de las personalidades que aquí han concurrido en esta tarde, aquí en la Universidad de Los Lagos, este alto centro de formación superior, y que hoy día nos acoge acá para dar inicio a lo que va a ser este congreso de antropólogos, como que aquí ya se ha señalado, durante toda esta semana. Para nosotros acá, como representantes o vivientes de este territorio, no solo de la provincia, sino que de distintas localidades acá, es inmensamente interesante y fundamental el tema de discusión que estos profesionales de la carrera de antropología van a desarrollar durante toda esta semana. Es de esperar para acá, en lo personal, que todo lo que aquí se discute, todo lo que se pueda debatir con el aporte de cada uno, contribuya de alguna manera a mejorar, por así decirlo, las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de este territorio. Sabemos que la región de Los Lagos es un territorio diferente a los demás espacios del territorio nacional, como es característica de este país que tiene una inmensa longitud en Chile como tal, y entonces no todos los territorios son iguales, tenemos particularidades y el crecimiento y desarrollo que la ciudadanía busca siempre hacer de acuerdo al espacio en el cual desarrolla la vida y con los elementos que tenemos, fundamentalmente los recursos naturales que nos entrega la naturaleza como tal. De ahí proviene el crecimiento y desarrollo de cada uno de nosotros que habitamos estos espacios. Y qué mejor que la carrera de antropología, que son quienes tratan de entender cómo funciona la vida en los distintos espacios, cómo el conocimiento, a su vez, que ahí se genera a través de las personas que ahí lo habitan. Aparte de ser el territorio distinto, tener particularidad, eso hace que la idiosincrasia de las personas, los habitantes y los territorios, también lo sea distinto al otro. Pero no eso nos puede llevar a la contradicción, no, al contrario, debe ser todo este conocimiento complementario para el desarrollo de todo nuestro territorio nacional. Eso así a grandes rasgos, digamos, es mi percepción, y ojalá todo lo que acá pueda salir como resultado de este encuentro realmente pueda contribuir y lograr los objetivos para el cual
este grupo de profesionales, estos centros formativos de educación superior, han querido que acá se desarrolle en esta región de Los Lagos. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces este mensaje, estas sabias palabras de Arturo Camión Cumilev, Apo Ulmen del territorio Cunco. Estimadas y estimados, solo para tener la referencia de algunos hitos relevantes dentro de todo el programa, reiteramos, de estos 5 días de este magistral encuentro, como decíamos, del conocimiento, la cultura y, por supuesto, esta la interacción con la ciudadanía, les comentamos que se va a realizar la ceremonia Altar en Memoria de Nuestros Muertos y la inauguración de la exposición cultural en sede social Villa Sofía en el sector de Ragüe mañana martes 17. También estará la presentación de la isleña Antumalén el día miércoles 19 en el Parque Chuyaca y el cierre del Congreso en la Plaza de Armas de Osorno el viernes 20 a las 20 horas con música, danza y poesía. A continuación, para la conferencia de la doctora Patricia Castañeda de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a invitar a la vicepresidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile, Tatiana Araya Toro, quien realizará entonces la presentación. Bienvenida. Saludar a todas y todos los presentes, en especial a las autoridades universitarias y a las autoridades tradicionales de acá, pero principalmente a todas las antropólogas que hemos hecho un esfuerzo significativo durante todos estos años al interior de la academia, no solamente en Chile, sino que latinoamericano. Y acá en Chile, las herederas de Jimena Bunster, de Sonia Montesino y de Loreto Rebolledo, quienes se han sumado también hoy día y tenemos caras visibles como Natalia Wenlef y Natalia Caniguán, que están presentes en este recorrido y en esta memoria que hemos hecho, con acuerdos, con desacuerdos, construyendo, deconstruyendo muchas veces, pero levantando una antropología feminista que parte en Chile con Jimena Bunster en los años 80, y que luego de todas nuestras crisis como movimiento nos sumamos a otros espacios, pero que logramos en el último Congreso de Antropología ver que había una producción y que en Chile existe una antropología feminista a través del coloquio que hicimos hace 3 años atrás y que los invitamos, que vamos a estar presentes mañana y pasado también, el coloquio número 5, y además con actividades viendo que la antropología feminista no solamente la hacemos entre antropólogas, sino que nos cuestionamos y tensionamos los nudos y conflictos que tenemos en el hacer con a quienes vamos acompañando procesos que en algún momento llamamos sujetas de estudio, que hoy día quizás llamamos compañeras. ¿Y quién mejor hoy día para hablarnos un poco de este panorama latinoamericano que la doctora Patricia Castañeda, que la conocimos principalmente a través de la literatura hace unos 10 o 15 años y que ha hecho un aporte fundamental, no solamente desde el estudio de las mujeres originarias de México y de otros lugares, sino que también a través de la gestión de lo que es la Comisión Feminista de la Asociación Latinoamericana y que también además la preside y que la vicepreside, porque quien la preside también es una colega mujer, ¿no? Así que presentarles y agradecer este esfuerzo conjunto que tiene que ver con estas prácticas distintas, que tiene que ver con estos compromisos políticos y sociales, porque así como lo hicimos hace 30 años atrás en la Universidad Austral de Chile, en donde nos acercábamos en espacios como estos,
como estudiantes de pregrado, a invitar a Jimena Bunster, a invitar a Sonia Montesinos a que nos acompañara en nuestros debates. También lo hicimos con Patricia, y ella generosamente hoy día nos viene a acompañar para dar esta charla magistral. Patricia Castañeda, con una vasta trayectoria y con aportes fundamentales, con uno de los nudos más significativos del ejercicio de la antropología feminista, que es cuánto llevamos a la práctica nuestros discursos teóricos, desde esa propuesta metodológica y teórica. Patricia, como investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Mexicana, hoy nos acompaña. Así que feliz de presentarla, muy contenta de cómo hemos avanzado y cómo hemos retomado en estos últimos 3 años este ejercicio y esta reflexión. Y también invitar a nuestros colegas hombres y no binarios a que se sumen a este ejercicio que hemos estado haciendo. Así que yo les pido un caluroso aplauso para recibir a la doctora Patricia Castañeda, que nos visita desde México. Hola, buenas tardes. Ya venía nerviosa y ver todo el aparato musical me pone todavía más nerviosa, porque lo único que sé tocar es el teclado de la computadora. Pero supongo que eso nos va a aliviar la vida dentro de unos minutos. Bueno, antes que nada quiero agradecer muy profundamente y con mucha sinceridad la invitación que me hizo el Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile para participar en el 11º Congreso Chileno de Antropología. El tema central de esta reunión académica, Devenires, permite conocer las propuestas de la antropología feminista en un ámbito pertinente. También agradezco a las autoridades de la Universidad de Los Lagos por hacerme esta recepción, así como a las autoridades territoriales por permitirme compartir y comunicar con quienes habitan este territorio. Al preparar esta conferencia, pensé en que me permitiría compartir algunas ideas con colegas con quienes he tenido poca oportunidad de dialogar, pero también me permite evocar a quienes han sido nuestras maestras, a quienes son compañeras entrañables de viaje, a quienes nos suceden y a quienes están por venir. Esta simultaneidad de protagonistas es parte del movimiento constante de la antropología feminista en su afán de incluir cada vez a más especialistas y de apelar a distintas colectividades para dar continuidad a su empeño por articular antropología y feminismo, es decir, una disciplina científica y una explicación filosófico-política del mundo que es al mismo tiempo teoría y práctica. En ese afán, la antropología feminista comparte con la antropología general el abordaje de temas y problemas comunes, pero con el sello distintivo de una perspectiva crítica que partió de develar el androcentrismo en la disciplina para ampliar sus horizontes teóricos, metodológicos y empíricos. Si la antropología se interesa por dilucidar la experiencia humana con una perspectiva comparada, la antropología feminista centra su atención en los procesos que han escindido a esa humanidad. En un texto publicado en 2019, me permití enumerar algunos nodos que sintetizan los puntos de inflexión entre ambas perspectivas. En él mencioné las discusiones sobre los sujetos que crean la cultura, la incorporación de la perspectiva de género a las pretensiones holísticas de la antropología, la crítica radical a la simultaneidad entre androcentrismo y etnocentrismo, la identificación de los puntos nodales en que se expresan las distintas formas de dominación, subordinación y subalternidad, las discusiones sobre la otredad dentro y fuera de nuestros propios grupos de pertenencia, el análisis de los procesos de naturalización y, con un lugar destacado, la interpretación política de la cultura. En su conjunto, estos nodos han permitido ofrecer explicaciones de los complejos mecanismos de poder y de dominación
que dan por resultado la escisión sociocultural por razones de género, de raza, de etnia, de clase social, de ubicación geopolítica o por concepciones del mundo. En alusión a Reina Rapp, Mónica Tarducci afirma que las feministas recurrieron a las antropólogas para reunir evidencias de la situación de las mujeres en distintas culturas, en su búsqueda de respuestas para conformar un marco teórico que conjugara las elaboraciones conceptuales sobre la subordinación femenina con las aproximaciones etnográficas. El resultado a lo largo del tiempo ha sido un diálogo constante entre las teorías antropológicas, sociales y feministas, cuyos trasiegos a veces ponen en duda la procedencia de algunas de ellas, de algunas ideas. En esa interacción es posible reconocer algunos aportes de la antropología al feminismo, porque casi siempre se enfatizan las recuperaciones del feminismo por parte de la antropología, y aquí me interesa enfatizar también lo que ha dado la antropología al feminismo. Y entre estos aportes podemos decir que están el cuestionamiento a la universalidad de la dominación masculina y la consecuente universalidad de la opresión femenina, el desarrollo de la acepción cultural del género, la crítica a la cultura, en particular a la cultura propia, el uso de términos y conceptos culturalmente situados, la contribución a la crítica del concepto mujer a través de las innumerables evidencias etnográficas de la pluralidad de mujeres, el valor de la comparación y del reconocimiento de la diferencia, el interés por el estudio de las identidades, la crítica al etnocentrismo y al androcentrismo, el reconocimiento de la diversidad cultural y sexogenérica, el análisis crítico de los procesos de simbolización y significación de las diferencias, el desarrollo de la etnografía para el análisis de la cultura pública, el desarrollo de metodologías de investigación y acompañamiento a los sujetos de género, a los sujetos políticos y a los movimientos sociales, la perspectiva aplicada con vistas a acompañar y documentar procesos de cambio social. Después de unas 6 décadas de trabajo constante de las especialistas, la antropología feminista como campo de estudio y las antropologías feministas como perspectivas situadas se desarrollan hoy día gracias a la existencia de una amplia comunidad epistémica. En el contexto latinoamericano, destacadas investigadoras y colectivas se han abocado a identificar las genealogías de conocimiento en las que se sustenta dicha comunidad. En esta línea de análisis, destaca de manera muy especial el trabajo de Marisa Ruiz Trejo, por ejemplo. Ese rastreo y la consecuente visibilización de las antropólogas que empezaron a preguntarse por las mujeres está dando pie a la escritura de otra historia de la antropología, una historia que desplaza su atención tanto a las mujeres que han hecho aportes sustantivos mediante su trabajo individual, como a quienes lo hacen a partir de la conformación de grupos de trabajo, de colectivas académicas, activistas y de un interés por realizar investigación que tenga repercusiones sociales. Gracias a esos esfuerzos empezamos a tener una mirada mucho más, más amplia de la heterogeneidad, de la diversidad de la antropología y de sus características localmente situadas. En esa tesitura, es indispensable subrayar que las antropólogas feministas y algunos antropólogos, antropólogues que suscriben el feminismo como perspectiva analítica y política, se interesan por problemas que atañen a las mujeres, sí, porque son particulares a ellas, pero al mismo tiempo porque son problemas que atañen a la humanidad en su conjunto. A partir de las mujeres, las preguntas antropológicas se modifican de forma sustantiva, pues supone emplazar la investigación desde ellas, conocer junto con ellas, identificar a los actores y agentes de su interacción, así como enfrentar desafíos teóricos y sociales que pueden quedar postergados cuando se privilegian las sobregeneralizaciones culturales. Los desafíos que enfrenta la antropología feminista son parte de los que se colocaron en la convocatoria a este congreso. El devenir de la humanidad está en un primer plano filosófico, pero va de la mano de la crítica al sesgo patriarcal del Estado y de las relaciones de género,
así como a las consecuencias que trae consigo el nexo estrecho entre el modelo económico capitalista con los regímenes políticos de democracia electoral en los múltiples desplazamientos de grupos importantes de población, en el recrudecimiento de relaciones de poder que vulneran a quienes viven en condiciones de desprotección, así como en las dificultades para implementar las mediaciones que se requieren para evitar la pauperización. Por otra parte, nuestro devenir está indiscutiblemente ligado con la erradicación de la violencia y el resarcimiento de la naturaleza. Siendo así, quienes nos inclinamos por la antropología feminista, enfrentamos temas socioculturales importantes, entre los cuales mencionaré solamente unos cuantos. Por una parte, la crítica de fondo a la relación diferencia-desigualdad, relación de vasto alcance, pues va desde la diferencia sexual hasta la polarización entre riqueza y pobreza. El análisis de las exigencias de reconocimiento de quienes plantean, el análisis de las exigencias de reconocimiento que plantean quienes encarnan la diversidad sexogenérica. La crítica político-cultural al Estado que sustentan hoy en día numerosas organizaciones sociales, particularmente de pueblos indígenas y originarios, que enfrentan discursos políticamente incluyentes que no entran en sintonía con las políticas públicas y las prácticas institucionales que no les reconocen ciudadanía, situación que atenta de forma que afecta de forma destacada a las mujeres e infantes indígenas. En tercer lugar, menciono el análisis situado de los problemas emergentes, sin suponer que están resueltos los que les anteceden. Otro punto importante, a mi parecer, es la crítica a la fragmentación social y el énfasis en el individualismo, así como en el multiculturalismo relativista, a partir de ampliar el énfasis en la relación entre estructura, género, subjetividad, despliegue de las capacidades individuales sociales y las reconceptualizaciones de las nociones de comunidad y colectividad. En otro orden de ideas, enfrentamos desafíos que atañen al estatuto epistémico de la antropología feminista, tales como el reconocimiento de que la antropología crítica, comprometida y politizada compite con formas convencionales de ejercerla dentro y fuera de la academia. En ese marco, la antropología feminista, por sí misma crítica, sigue enfrentando los prejuicios de quienes ven en ella un ejercicio ideológico que sesga la investigación sin reconocer aportes como los que ejemplificaré más adelante. Otro problema que tenemos que enfrentar es la divulgación cada vez más amplia de las innovaciones metodológicas que fortalecen a la disciplina a partir de los diseños interdisciplinarios que implementan las antropólogas feministas en sus investigaciones. Estas innovaciones han venido acompañadas de importantes reflexiones en torno a las distintas formas de hacer investigación, comprometida, en colabor, implicada, dentro y fuera de la academia, así como respecto a la generación de conocimientos, al método y las metodologías como lugares de inflexión en la relación de mutua influencia entre disciplina e interdisciplina. Hoy en día se siguen manifestando reticencias al interior de la antropología para reconocer estas contribuciones. Menciono por último ampliar el número de etnografías que den cuenta de las realidades vividas con base en la condición de género, articulada con otros ordenadores de la diferencia y desigualdad social. Denme un segundo. En el marco de la pandemia, para algunas y algunos especialistas, sindemia de COVID-19, se pusieron en evidencia problemas sociales con sesgos de género que son de urgente atención. Por ejemplo, la violencia en todas sus manifestaciones, el acceso a la justicia, al empleo justo, la socialización de los cuidados, el ejercicio del derecho a decidir sobre el cuerpo propio, la redistribución de la riqueza, la indispensable redistribución del peso de la producción y la reproducción, el derecho de las mujeres a vivir en primera persona, entre otros que van más allá de la salud y acompañan la vida digna. Desde una concepción antropológica, podemos decir que la pandemia volvió a colocar sobre la mesa algunos de los grandes temas de la disciplina,
como son la relación entre contaminación y peligro, la fragilidad de la vida humana, incluso volver a pensar qué es lo humano en sí mismo y en relación con las especies con las que convivimos. En ello se expresa la profunda influencia de la filosofía, en particular de la filosofía feminista, cuando se pregunta por la humanidad de las mujeres, por la intersubjetividad, por los procesos de desnaturalización. Ello da cuenta de la manera como se conforman los conocimientos contemporáneos al recurrir a los trasiegos, a las contaminaciones, al tráfico de teorías que está en la base de los procedimientos interdisciplinarios. La pandemia nos ha colocado en una situación inestable entre las problemáticas emergentes y las que se han mantenido a lo largo del tiempo, como ya sabemos, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, el despojo, el desplazamiento territorial forzado, por ejemplo. Una somera, pero muy somera alusión a las contribuciones de unas cuantas antropólogas feministas destacadas nos puede permitir apreciar la manera como antiguas problemáticas se actualizaron a la par que surgieron otras nuevas. En este brevísimo recuento, combino la presencia de antropólogas que iniciaron el camino de la antropología feminista con la de aquellas que han introducido problemas de inminente atención teórica, política y social. Es evidente que se trata apenas de un acercamiento sin pretensiones de exhaustividad, pero sí de aproximación a una dimensión histórica puesta en el contexto de algunos países latinoamericanos. Inicio con Mercedes Olivera, quien nació en 1934 y falleció el año pasado, quien puso nombre a la situación sociohistórica específica de las mujeres indígenas al hablar de su triple explotación. Continúo con Marcela Lagarde, quien acuñó el concepto de cautiverio para caracterizar la condición de género de las mujeres, así como Marta Lamas, quien hizo una importante contribución a la definición y caracterización del género. Por su parte, Ángel Alfarache hizo una investigación pionera que le permitió hablar de identidad lésbica en tanto que insider, y esa va a ser una pauta que seguirán otras investigaciones, trasladándome a Guatemala. La historia personal de Yolanda Aguilar la llevó a salir del ámbito de la violencia sexual para reflexionar en colectivos acerca de la identidad de las mujeres mestizas, de las mujeres ladinas, y hacer de la sanación un recurso para la vida. Dorotea Gómez, también desde Guatemala, ha hecho del cuerpo como territorio de dominación, pero también de resistencia y recuperación, una reflexión lésbica étnica que combina distintos vectores de la condición de opresión. Aura Cúmez, por su parte, hizo una contribución fundamental, profunda, al evidenciar las marcas de la colonialidad del poder en lo que ella llamó la condición de servidumbre colonial de las mujeres indígenas, mientras que Ochi Curiel convoca a pensar las sexualidades disidentes desde la crítica a la que llamó la nación heterosexual. Desde Colombia, Mara Viveros fue pionera en dos líneas de investigación, el de las masculinidades y el análisis interseccional de la condición sociogenérica de las mujeres afrodescendientes en el marco de los procesos de racialización, mientras que Diana Gómez, por su parte, y a partir también de su experiencia familiar, ha contribuido a cuestionar los principios de justicia y verdad cuando son aplicados a la relación entre mujeres, guerra, conflicto armado interno y violencia. Astrid Ulloa, desde la ecología política feminista, ha contribuido de manera fundamental a poner en primer plano los movimientos indígenas, la territorialidad y la autonomía desde la perspectiva de la presencia política de las mujeres indígenas. Por su parte, Norma Fuller también fue una investigadora pionera en el análisis de las masculinidades desde una perspectiva relacional, lo mismo que Sonia Montesino, a quien ya se aludió
en esta mesa, cuya noción sobre el marianismo iluminó muchas de las investigaciones latinoamericanas sobre las identidades femeninas. En Brasil, Miriam Grossi, que ha abarcado una infinidad de temas, ha hecho una contribución fundamental para recuperar la historia de las mujeres en la antropología, lo mismo que Ángela Figueiredo, quien desde su posición como antropóloga y socióloga negra ha puesto en evidencia la potencia analítica y política de los feminismos negros. Rita Laura Segato no solamente ha contribuido con análisis sobre la violencia, sino que iluminó también una parte específica de esta al acuñar el término de femigenocidio, mientras que Adriana Piscitelli, migrante también de Argentina a Brasil, ha hecho del trabajo sexual, la migración y el análisis del tráfico de personas un tema de largo aliento que se anticipó incluso a las discusiones que tenemos hoy en día. Por su parte, Susana Rostañol en Uruguay introdujo de manera muy potente el estudio de los derechos sexuales y reproductivos, y Mónica Tarducci en Argentina ha hecho del parentesco, la adopción y los fundamentalismos religiosos puntos de quiebre para la formación de nuevas generaciones de antropólogas. Ellas, la contribución, las contribuciones de cada una ha planteado propuestas conceptuales, pero también ha marcado caminos a seguir y términos que entran al debate. Muchas de ellas, la mayoría, quizás todas, pueden ser conocidas para quienes ya se desarrollan o ya desarrollan sus actividades profesionales. Se me perdieron las hojas. En el marco de la antropología feminista. Si bien destaqué a antropólogas feministas latinoamericanas, es menester mencionar que han tenido referentes fundamentales en sus colegas anglosajonas, así como en relecturas y diálogos con las antropólogas feministas del Estado español, y de acuerdo con las elecciones temáticas y los posicionamientos teórico-políticos con las antropólogas feministas de otras latitudes. Esta circunstancia refrenda la simultaneidad del carácter comparativo de la antropología y el establecimiento de alianzas internacionales del feminismo. En estos diálogos se expresan también las experiencias de las antropólogas feministas que se han incorporado a la política y a la gestión pública, así como los cuestionamientos de quienes han optado por realizar sus actividades antropológicas feministas desde fuera de la academia. Pero también es probable que quienes se desenvuelven en otras líneas de trabajo de la disciplina no conozcan o no reconozcan a las autoras mencionadas. Este hecho, por sí mismo, da pie a preguntarnos por el lugar que ocupa la antropología feminista en el concierto de las ciencias antropológicas. Si es cierto que la antropología feminista no se restringe al estudio de la experiencia cultural e histórica de las mujeres, sino que se interesa por dilucidar también los procesos que generan sus experiencias en las múltiples, que generan esas experiencias en las múltiples expresiones que lleva consigo, analizar grupos humanos con énfasis en las mujeres en contextos específicos, así como con un acento particular en la teoría política del sujeto. ¿Por qué ocupa un lugar menor dentro de la disciplina? Podemos preguntarnos, siguiendo de cerca a Mara Viveros y Marta Zambrano. Si revisamos los aspectos curriculares de citación bibliográfica, las editoriales que impulsan las publicaciones, la resonancia que tienen los eventos académicos de las antropólogas feministas, la cantidad y ubicación de los libros que publican en las librerías, por poner algunos indicadores, pareciera reiterarse, por analogía, la afirmación hecha por Henrietta Moore hace ya varios años respecto a que el problema no es la ausencia de las mujeres en los estudios antropológicos, sino las asociaciones que se han hecho y se siguen haciendo entre las mujeres y lo doméstico. Lo doméstico no es un ámbito de segundo orden, pues es ahí donde se gesta la continuidad de la vida y de la cultura. Quienes han ponderado la presencia y las actividades de las mujeres en ese ámbito
han develado aspectos soterrados en la comprensión de los procesos culturales reportados en innumerables investigaciones antropológicas. Pero el ámbito doméstico no es el único lugar en el que transcurren las vidas de las mujeres, ni los únicos espacios en los que producen relaciones, conocimientos o proyectos trascendentales. Las antropólogas feministas se han empeñado en desprivatizar a las mujeres, como lo propuso Sherry Ordner, y al hacerlo han demostrado que empezar por la vida de las mujeres es una vía indispensable para comprender la profundidad de los problemas socioculturales. Más allá de estar en el centro o en la periferia, la antropología feminista, al estudiar la diferencia, también hace la diferencia. Y eso no es menor, nunca. Muchas gracias. Gracias. ¿Reunimos las dos preguntas? Mi nombre es Elaman, soy profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y alumno de la UNAM. Y bueno, yo solo quería comentar que veo que muchos de aquí se dedican a la docencia, entonces invitarlos a respetar, apoyar y cuidar a todos nuestros alumnos, alumnas y alumnes, de nuestras compañeras y de nuestras amigas que forman parte y pertenecen a estos movimientos relacionados al feminismo y a la comunidad, así como a los derechos humanos, que podamos como tener apertura, que investiguemos más sobre estos temas y que como académicos podamos pues formar parte de una cultura de respeto y de conciencia a este tipo de movimientos. Muchas gracias, doctora, y un Goya para Chile. Siempre los reflectores son muy potentes, ¿eh? En relación con la pregunta del compañero, Donna Haraway ha tenido una influencia fundamental en el conjunto de las ciencias sociales, no solamente dentro de su propia área de conocimiento, pero al mismo tiempo la noción de conocimiento situado también ha sufrido una suerte de distorsión. Si ustedes conocen su libro de Mujeres, Ciencia y Cyborg, no recuerdo, Ciencia, Mujeres y Cyborg, como se tradujo al español, ella inicia diciendo, bueno, yo hago esta investigación, estas reflexiones, como mujer blanca de clase media, universitaria, formada, etcétera, etcétera, y a partir de ahí elabora toda una exposición filosófica de lo que implica pensar desde un cierto lugar y conocer desde un cierto lugar. Pero lo que ella está planteando no es iniciar por ese conjunto de atributos de cada quien como persona, sino iniciar por reconocer los sesgos que introduce
ese conjunto de condiciones para conocer. A partir de ahí, ella también hace toda una reflexión mucho más profunda, y uno de los puntos de contacto de la obra de Haraway con la antropología es precisamente cuando ella plantea que para poder proceder a una explicación profunda hay que tener una descripción profunda del fenómeno que se tiene entre manos. Este elemento de la descripción, por ejemplo, no siempre es retomado por quienes dicen recurrir a la noción de conocimiento situado. Y entonces se hace una suerte de parangón, pero no de apropiación de lo que implica esta elaboración. Conocimiento situado no implica solamente decir desde qué realidad conoces, sino hacer toda una reflexión crítica de tus sesgos, de tus premisas, de tus prejuicios, pero también de las contribuciones que esperas llevar a cabo con aquello que conoces. Y en ese sentido, la explicitación conceptual no puede quedar de lado. Un conocimiento situado profundo es un conocimiento teórico, un conocimiento histórico y un conocimiento que reconoce las pautas culturales en las cuales se genera, ya sea por conocimiento propio, por analogía, por comparación, en fin, por cualquiera de aquellas dimensiones que implica el conocer desde la primera persona, pero también, dice Donna Haraway, algo muy importante: nadie conoce por sí misma. Las personas, quienes pretenden conocer, siempre lo hacen en colectivo. Y esa es una dimensión también importantísima del conocimiento situado, que vale la pena recuperar de los distintos momentos de la obra de Donna Haraway y que está mucho más presente en sus reflexiones contemporáneas sobre vivir con el problema, creo que así lo tradujeron al español, y a partir de los efectos de la propia pandemia, ¿no? Ella decía al inicio de la pandemia de COVID, no tenemos por qué asustarnos de un virus, más bien tenemos que aprender a convivir entre seres humanos que portan un virus. Y quizás esa parte nos falta pensarla y profundizarla. Y bueno, vienes de Querétaro, yo soy de Puebla, podríamos hablar un diálogo situado en relación… Encima, mira nada más. Bueno, eso sí son provincialismos y regionalismos. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Puebla. Bueno. Bueno, aquí algo está pasando. Nos han convocado de manera muy claramente orientada a compartir este espacio. Yo quisiera saber si entendí de manera adecuada tu invitación, poniendo en contexto que los estudios de género están pasando por un momento sumamente contradictorio y conflictivo en las universidades públicas de México. No sé si lo dices por ahí, porque por una parte… Bueno, argumente. Claro, bueno, yo digo e invito, hago esta invitación a los docentes en Chile, porque ahí en México acabamos de regresar de un paro de un mes y medio en la Universidad Autónoma de Querétaro, debido al acoso y debido a este tipo de problemáticas que tenemos, generalizo como hombres hacia la figura femenina. Y bueno, platicando en reuniones con docentes de la universidad, pues sí siguen existiendo así como comentarios un poco arcaicos, violentos y que son bastante desagrado hacia las alumnas. ¿A qué se debe que están haciendo este movimiento y este paro y todo? Y me doy cuenta que como profesores tenemos que, no tenemos que ¿cómo puedo decirlo?, modificar o meter mano a este tipo de situaciones, sino tenemos que entenderlas y respetarlas, puesto que no somos víctimas ni formamos parte de este tipo de situaciones, ¿no? A mí nunca nadie me ha hecho sentir, por ejemplo, en peligro por estar en una parada de autobús. Sin embargo, a mis alumnas sí les da miedo estar en una parada de autobús y tienen que
incluso caminar otras 3-4 cuadras solo para no pasar por donde está una obra y se sienten acosadas, ¿no? Entonces no me siento así como que en ese derecho de meter la mano ahí y como profesor dar mi opinión, ¿no? Lo único que hago es invitar a otros docentes a que respeten, a que puedan escucharlas, a abrir nuestros oídos, sobre todo nuestro entendimiento como hombres, que por supuesto, como usted lo dice, no sabemos lo que siente porque no hemos estado en esa posición. Entonces, yo lo que hago con mis alumnas es, adelante, échale ganas, te entiendo, trato de comprenderte y a otros docentes, pues sí ser como valientes y decirles, mira, de docente a docente, de hombre a hombre, yo pienso que lo que estás diciendo está un poco fuera de contexto y ten cuidado porque ese tipo de comentarios, pues yo lo relaciono incluso, yo se los digo así, esos son comentarios de un violador en potencia. Entonces, ten cuidado con lo que dices. Recordemos que este tipo de situaciones terminan usualmente en crímenes y se les dice premeditado precisamente porque llegan al pensamiento y se recurren y desarrollan hasta llegar a cierto punto. Entonces, es mi comentario y es mi invitación. Veo que la mayoría somos docentes y pienso también que en las aulas, en las universidades, es donde está como el movimiento, donde se está moviendo todo esto. Bueno, solamente para ilustrar un poco, Puebla y Querétaro son dos de las entidades que se consideran más conservadoras en México y donde todas estas propuestas de cambio tienen fuertes reticencias por los poderes conservadores en una amplia extensión. Pero yo quisiera justo aprovechar este comentario para insistir en que esto que estás describiendo no es un problema de las mujeres. Es un problema social y una posible solución solamente se dará en la medida en que se comprenda como un problema social. En un sentido abstracto, no tenemos que ser las mujeres las que nos tengamos que ir cuidando por la calle, y ya lo dijeron las compañeras chilenas, ¿no? De cómo nos vestimos, cómo hablamos, en dónde estamos, a qué hora estamos, ¿no? Tendría que haber, y aquí vienen todas las propuestas de la antropología feminista, tendría que ver con un proceso colectivo de reconocimiento del carácter de las relaciones de género, de sus implicaciones y de a quién dañan esas relaciones de género. Y en esa perspectiva también, una de las posibilidades que abre la antropología feminista es incidir en procesos de reeducación, en procesos de transformación cultural a largo plazo, si se quiere, pero que tienen que atravesar forzosamente por un cambio en las mentalidades. Si se me permite hacer la publicidad, hace unos años hicimos una investigación precisamente sobre la apropiación de los espacios de Ciudad Universitaria en la UNAM, porque sabíamos que había focos rojos para las mujeres en su tránsito por el campus. Pero desde esta perspectiva amplia, planteamos no trabajar solamente con mujeres, sino con grupos heterogéneos de la población universitaria. Y entonces incluimos también a estudiantes indígenas, a estudiantes de la diversidad sexual y no solamente estudiantes, sino también a académicas, a personal de la universidad. Y como es un campus abierto, invitamos a personas usuarias del campo que no tienen vínculo directo con la universidad. Y eso nos permitió entender de manera muy clara esto que teóricamente se dice, que el espacio está asignado por el género, que los tiempos, los horarios están marcados por el género y demás, pero más allá de describir el hecho como nos invitaba Donna Haraway, lo que hicimos fue preguntarle a la comunidad universitaria qué propuestas tendría para poder modificar ese estado de cosas. Y una de las primeras propuestas que salió fue: necesitamos educación en género y en derechos humanos. Eso lo podíamos haber dicho nosotras desde nuestra aproximación conceptual al tema, pero lo importante es
que conozcamos las necesidades de la población universitaria, porque dicho desde afuera, sin que tenga sentido y sin que haga sentido para las personas que viven y habitan estos espacios, no tiene mucha posibilidad de éxito. Y bueno, pues en ese sentido los hombres siempre están invitados, permanentemente invitados a no solamente aproximarse, sino a estudiar, a meterse a profundidad en el conocimiento de estas propuestas, porque de verdad no es un eslogan lo que decía Bell Hooks, que el feminismo es para todas y todos, El feminismo es una propuesta de cambio civilizatorio. Bueno, te quería preguntar, me quedó resonando tu frase final de al estudiar la diferencia, hacer una diferencia. Te quería preguntar sobre si puedes profundizar sobre esa interpelación, sobre todo en cuanto, me dejó como una alerta también, en el sentido de que a veces siento que el abordaje del género, como se ha vuelto bastante mainstream, a veces tiende como a naturalizar las desigualdades. Como me quedó resonando en ese sentido, si nos puedes como profundizar sobre esa interpelación de cómo también al estudiar la diferencia podemos como a veces hasta cristalizarla, siento como naturalizarla, esencializarla. Si puedes profundizar más. Una pregunta más y ahí cerramos. ¿Sí, de acuerdo? Hola, mi nombre es Sandra Santiago, de Antropólogo hacia la comunidad. Y te quería hacer una pregunta, Patricia, muchas gracias primero por estar acá. Y quería saber cuál es tu opinión, tal vez mirando Chile desde México y desde la experiencia mexicana, en cuanto al nivel de involucramiento que debería tener la antropología feminista, tal vez como comunidad sistémica, respecto a los procesos políticos que están viviendo. Creo que la pregunta es evidente siempre, pero principalmente ahora, ¿cierto? Como comentaba la ley, pues, creo que la ley sucede en muchas cosas, un poco de más, así es tal vez. Creo que, no sé, quería saber tu opinión sobre hasta qué punto deberíamos involucrarnos como comunidad en lo político de forma explícita, o sea, incluso a veces calculista, cuál decisión, sí o no, cómo, qué punto. Creo que es vital porque estudiamos la sociedad, tenemos una mirada crítica, pero siento que a veces nos falta posicionarnos un poco más explícita. Me quedé pensando en esta pregunta cuando iba a tenía estructurado que decir en relación con la anterior. Si lo vemos en un sentido general y abstracto, la cultura, la antropología siempre ha estudiado la diferencia, pero la diferencia entre culturas. Lo que enfatiza la antropología feminista es la diferencia al interior de las culturas y va más allá. Va más allá porque hay un cariz en donde se combina la dimensión material con la dimensión simbólica, de manera tal que tú no puedes dejar de ver cómo en el contexto contemporáneo hay un argumento ideológico de la diferencia que justamente oculta las desigualdades. Y en nombre de la diferencia se hacen prevalecer y se reproducen un conjunto de pautas que atentan incluso contra la vida de las personas y las colectividades. Por eso decía, de alguna manera pretendemos contribuir a estudiar la diferencia desde otros parámetros, teniendo siempre como telón de fondo la noción de que en las sociedades marcadas por distintos elementos de la dominación, la diferencia nunca es neutra. La diferencia, en la medida en que está relacionada de una forma u otra con el poder, tiene que ver con las desigualdades. Y en ese sentido, analizamos la diferencia como un punto de partida, pero preguntándonos siempre qué hay detrás, en qué se sustenta esa diferencia, diferencia de qué respecto a qué, de quiénes respecto a quiénes. No es un hecho, es un motivo de preocupación epistemológica la diferencia por sí misma, y sobre todo porque tenemos clara una postura clara en relación con que ninguna diferencia es natural. Todas las diferencias las construimos en nuestras interacciones con nuestros procesos de simbolización, en los momentos distintos en que
la diferencia responde a ciertos intereses políticos o no. La antropología feminista no puede dejar de ser política, no puede dejar de poner en el centro de su interés al poder. Y la noción feminista de género es aquella que suscribe la idea de que remite a relaciones de poder. Cuando te mueves de esa definición de género, corres el riesgo de caer en esas posturas tan criticadas por muchas colegas de asumir al género como una categoría meramente instrumental y descriptiva, y no como lo que fue en sus inicios, una categoría de análisis para develar esos ejercicios del poder y esas desigualdades. Todos los días tenemos que estar luchando con esta noción, y no solamente eso, sino con las evidencias de que desde distintos grupos de poder, el discurso no solamente del feminismo, sino de la antropología feminista misma se ha apropiado y te lo revierte. En las negociaciones políticas, en los programas de televisión, etcétera. Bueno, como ya tengo que ir cortando, me quedaré ahí. Pero, bueno, podemos seguir platicando después. Y en relación con esto, a ver, yo no podría decir normativamente qué habría que hacer en ningún contexto, ¿no? Creo que más, es más correcto hacer procesos profundos de discusión interna en relación con cuáles son los espacios de oportunidad, los momentos indispensables. Pero lo que sí tengo claro es que en el momento actual, aún las antropólogas feministas que optan por la vida más académica, por el nivel de investigación más, por así decirlo, no sé si abstracto, pero que aparentemente no tiene contacto con la realidad, como a veces se dice, siempre está implicada. Siempre están implicadas con los grupos que les interesan, con la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que afectan a esos grupos, y la decisión respecto a cómo actuar en relación con ello pasa por muchas vertientes. Yo no podría decir qué hacer en Chile, lo que sí podría decir es qué está sucediendo en México o en el contexto centroamericano. Y es que hay una tensión entre las antropólogas feministas que plantean hacer la política formal y las que optan por otras formas de hacer política fuera de lo formal y de las instituciones. Con momentos de sintonía, de diálogo, con momentos de crítica y de disenso entre ellas, pero lo que sí te puedo asegurar es que ninguna plantea prescindir de la política, porque justamente suscribimos eso que en términos muy abstractos se dice, que la investigación feminista busca generar conocimiento para procurar la transformación social, y pensando que sea que algo mínimo se va cambiando, se va transformando, y que esa gran transformación llegará con el paso del tiempo, ¿no? Que no lo vas a ver. Siempre lo digo, y quienes me escuchen van a decir, va a decir lo mismo que ya dijo antes, pero una de mis grandes maestras fue Teresita de Barbieri, socióloga uruguaya, y ella decía, chicas, tengan paciencia, porque los cambios sociales llevan varios años. Entonces, como se dice en México, no coman ansias. Cuando estás joven, tú dices, hoy lo quiero todo, lo quiero ya y lo quiero hoy. Cuando ves la dimensión, el peso de la estructura, del poder y de la dominación, vas pensando de manera más programática, si se quiere, en un discurso político tradicional, y vas eligiendo, quizás con mejores elementos, hacia dónde puedes encaminar tus propósitos, tus apuestas, y no todas tenemos que hacerlo todo. Cada quien que se especialice en algo, que se meta en profundidad a ello, pero que sea capaz de interactuar, de ver más allá de aquello que le interesa, de establecer las relaciones que se necesitan para potenciar eso que se quiere cambiar, pues me parece que estará
contribuyendo de manera muy concreta, realmente, primero que nada, a poner en evidencia los problemas. Y luego, algo muy importante, a poner en evidencia que los problemas tienen soluciones. Porque desde el pensamiento conservador, el problema no se resuelve. Desde el pensamiento transformador, de eso se trata, ¿no? Bueno. Más fuerte el aplauso para la doctora Patricia Castañeda. Y les vamos a solicitar que nadie se vaya todavía. Bueno, algo ahí. Porque vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Como ustedes saben, la vida y todo, nada es estático. Ya Heráclito de Éfeso nos decía, nada es, todo transcurre. Entonces, en vez de tener el café ahora o el break, el cóctel, vamos a dar un espacio de 5 minutitos para que puedan salir, tomar aire, porque vamos a tener al grupo musical de inmediato. Y posterior a su presentación, vamos a disponer del cóctel, ¿les parece? Antes que se muevan, por favor, una fotografía desde aquí va a ser muy valiosa para nosotros.
para hacer la siguiente actividad de la presentación que corresponde en este momento. Bien, el grupo Huampo, significa canoa ancestral mapuche. Asiento, por favor. Vamos a esperar que tomen asiento para poder desarrollar la actividad, por favor. Ya, como les decía entonces, vamos a dar paso a la presentación del grupo Huampo, que significa canoa ancestral mapuche. Comenzó a trabajar la musicalización de poemas del autor huilliche Jaime Güenún Villa en el año 2012, enfatizando crear ambientaciones sonoras para acompañar las lecturas o recitaciones del poeta. Para ello se seleccionaron textos de sus libros, ceremonias y reducciones, creándose musicalizaciones colectivas basadas en una fusión de rock, jazz y ritmos mapuche huilliches. Reiteramos tomar asiento y en silencio, por favor, porque estamos en presencia ya de una actividad de representación teatral y artística. Gracias. Huampo ha participado en los eventos Congreso Sociedad Chilena de Estudios Literarios en la Universidad de Los Lagos, en el Festival del Cantar Campesino de Osorno, en la Feria del Libro de la Ciudad de la Unión, la Feria del Libro y las Artes en la ciudad de Osorno, en el Festival de Poesía y Música PM4. Y el grupo está compuesto por Chandre Cañoles, guitarra e instrumentos mapuches, René Bustos, batería y percusión, Nicolás Moris, piano, Sergio Moris, bajo, Álvaro Manzano, saxofón, y como artista invitada, Yanis Bustamante, ex vocalista de la banda La Mano Fayuca, y que se presenta en la actualidad como Cantauria, quien es la encargada de darle voz a las primeras canciones. Recibamos con un fuerte aplauso entonces al grupo Huampo. Las estrellas giraban en el cielo
quemando como el oro nuestro corazón. Los bosques se aferraban a la noche y el sol venía al mar desde las blancas montañas de los sueños. Pasamos por árboles que nos adormecían con sus pétalos de moribunda luz. El agua respiraba bajo tierra, la luna descendía a los dominios de los animales secretos, enmascarados por la niebla y el frío resplandor de las vertientes. Nuestros caballos se hicieron aire y nuestros cantos vanas raíces en la escarcha del amanecer. La tierra nuevamente ardía y nuestros muertos, boca abajo, cubrían con sus sombras la extensa sombra de su corazón. Casa de Zulema Huayquipán. Hace ya tantas muertes los cimientos, hace ya tantos hijos para el polvo colorado del camino. Frente al llano y el lomaje del oeste, levantamos la mirada de bañío de Zulema Huayquipán. Embrujados en sus ojos ya sin luz, construimos las paredes de su sueño. Cada tabla de Tellín huele a la niebla que levantan los campos de la noche. Cada umbral que mira al río y los lancheros guarda el vuelo de peces y de pájaros. Bajo el ojo de agua en el declive, donde duermen animales de otro mundo, terminamos las ventanas. En la arena hemos hincado nuestros nombres como estacas que sostienen la techumbre de la casa de Zulema Huayquipán. Buenas tardes, gracias por sus aplausos. Somos el Grupo Huampo. Estamos muy contentos por esta invitación, ya que nuestra primera presentación fue aquí en la Universidad de Los Lagos, en la sala Gabriela Mistral, en un congreso también en aquel tiempo de literatura, Sochel, organizado por unos profes que veo por ahí, profe James, por ahí lo vi. Así que gracias por la invitación. El primer texto que escuchamos se llama En la casa de Zulema Huayquipán y a continuación vamos con uno que se llama Millaleu. Antes que nacieras, Millaleu era la ciudad y su motor de oro. Castellanos la trajeron en forma de damero para darle de beber ríos y lagunas, sangre, sudor y lágrimas, lánguidos torrentes de espíritus en pena. Antes que nacieras, río dorado, puentes levantaron de una orilla a otra
calicantos de caliza, huevo y semen, para cruzar el tiempo con caballos cargados de efigies y arcabuces. Las letras y las armas te metieron entre ceja y ceja, hermanito, y cantos gregorianos rebotando en los adobes de vacías capillas coloniales. Nombres te trajeron, cientos de nombres santorales, para marcar tu alma y sellar contra la luz del sol los ojos aún no natos de tus hijos. Vamos, Millaleu, arrastra por las calles los bosques invisibles que se pudren y renacen bajo sombras de plateados rascacielos. Vamos, Millaleu, toca tu caliente tambor de chico en la inmensa cordillera de tu estirpe que se oculta bajo el agua ya sin peces y sin luz. Gracias. Este texto se llamaba Millaleu. Y hasta ahí vamos a estar con la presencia de nuestro gran poeta, nuestro gran amigo Jaime, que por motivos de salud muy delicados no pudo estar presente. Y nos planteó esta aventura de estar nosotros en este constante cambio que hemos hecho. Así que ahora vamos a atrevernos patudamente a recitar sus poesías. Tenemos su permiso. Y el siguiente texto se llama Fogón. Es al fuego, papay, tu gruesa sombra que arde entre leños mojados. Menos que el silencio, a la noche y al sueño, la luz
que se desprende de pájaros y ríos. Hermano, sea el fuego, habla, alumbra tu boca, la historia verdadera. Montañas caídas, la guerra entre dioses, serpientes de plata, el paso de los hombres a relámpago y sangre. De las generaciones, los nombres enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, el clamor de lentas caravanas escapando a los montes de la muerte y la vida. Escuchas el zarpazo del puma al venado, el salto de la trucha en los ríos azules. Escuchas el canto de aves adivinas ocultas tras helechos y chiltos florecidos. Respiras ahora el polvo de los guillatunes, la machi degollando al carnero elegido. Respiras ahora el humo ante el regüe en la hoguera, donde arden los huesos del largo sacrificio. Hermano, sea el fuego, dices, retornando el sol ancho del día. Reúna a los hermanos, sea el fuego, papá, y la memoria que abraza el silencio, la sombra y la luz. Muchas gracias. Bueno, papay es el nombre que se le da a las ancianas, a las abuelas, en este contexto alrededor del fuego. El siguiente texto se llama En la ruca de David y nos cuenta la historia de este mapuche, de este mundo mapurbe. El mapuche urbano. Dicen que es David Adiñir, que estará también por aquí. Así que este tema se llama En la ruca de David. Largos años esperé por mi subsidio, hermanito, y el gobierno, padre nuestro, al fin me ha dado la casa que tanto soñé. Duro el piso es de tierra y de escombros, larga y verde ratonera la duchedumbre impermeable, hondo el fuego de mi gris ancianidad, los póster de mis bandas favoritas, Ramones, The Clutch, fiscales ad hoc, cuelgan ya tiznados en la tibia paja seca y mi bodega originaria, el huitrú ancestral, solo me sirve para darles franca caza a vacas y avestruces en los fondos colindantes en mi ruca, y el tiempo mira hacia el oeste. Mis canciones al sol de la montaña van, aquí cocino, canto, hablo y me emborracho, aquí aprendo recitando viejos trucos
de los Wincas Literatis. Escribo por encargo de la CAM, soñadas lyric para el coro de las machis del futuro Guillatún cordillerano. Ya era hora de frenar mi lenta e inútil diáspora, hermanito, mi eterno tour suicida por el ancho y valle del Mapocho. Ya era hora, el Byron araucano me llamaron, los apóstotas, el Sid Vicious de la poesía mapuche me dijeron, el Aedo de las junglas de cemento, otro fiel representante de las más grandes tribus catrastadas por la INE. Al final de mis versos siempre hicieron sin pudor ni parsimonia una estrecha cueva de ladrones. Mis lingüistas, reporteros, antropólogos me carnearon como jíbaros el cráneo. Conocí el estrellato de los perros, hermanito, a las grupes de Ñuñoa, Plaza Italia de la Chimba, inyectándose heroína y metafísica y esnifando en camerines malolientes el polvillo adulterado del chamán. Es por eso que ya no estoy para tocatas ni tomas de terreno, hermanito. Ya no más enfrentamientos con soplones y testigos alquilados por la turbia y secreta PDI. Guardo entonces mis banderas, Huellenefu, Colo Colo, los arcanos barretines de Lumaco y La Pintana. Guardo en tierra las clavas de los toquis y los compline oxidados de la última batalla general en la frontera. Ya vendrán tiempos mejores, hermanito, para izar sagrados estandartes en llanuras y montañas, liberadas por los pumeuma de la banca y la escritura. Por ahora, ya sin broncas, ni leyendas, ni tardíos editores, vuelvo a casa mis poemas. Vuelvo a casa traduciendo mis poemas al Spanglish, al patuá, al sudado creolé de las Antillas, y vivo holgado de mis rentas, mis derechos, mi legítimo Kimun, mi Raquisuam. Bueno, un saludo a Jaime, si nos está viendo por la transmisión. Aquí estamos, amigos, dando cara. Bueno, en el proceso que ha sido Huampo, que nació como la primera presentación en el Congreso de Literatura, el Sochel, que se hizo tiempo atrás acá en la universidad, comenzamos con música, poesía, después empezamos a experimentar, ahora estamos agregando ya performance en la entrada. Y en esta evolución que ha sido esta canoa, navegando en las aguas de la creatividad, se sumó una cantante del territorio que le dio voz a estos textos. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la gran Yanis Bustamante. Del río recogí lo que me dio el silencio. Oh, río de mis manos y de mi piel sedienta. Un caracol, un pez ahogado por el viento. Los yuyos que comí bajo un aroma seco. ¿De dónde vine yo que me alumbró la sangre? ¿Cómo me llamo el sueño? Aún vive mi padre. Ya llamai, ya llamai, Mapocho Juan Peñín.
ya llamai, ya llamai. Mapocho Juan Peñi. Bueno, muchas gracias. La siguiente canción, bueno, nosotros como músicos hemos aprendido mucho y demasiado de Jaime Huenún, un maestro de la poesía que interpretó como nuestro territorio y después nuestra idiosincrasia en palabras, y escribió una canción que él es por dos mujeres que se encontraron en una casa suicidadas. Todavía eso lo quise el parte, pero... Suicidadas. Suicidadas. Entonces, Jaime creó un poema que él siempre lo pidió que sea cantado como un susurro, que es como el despegar del alma hacia el cielo. Así que para eso estamos aquí y vamos a compartir esta canción para el despegar del alma. Estas dos almas. La siguiente se llama Quiñelén. Es un destello.
Mañana. Bueno, vamos ahora a continuar con otro texto en la voz de Yanis, pero esta vez recitado. La siguiente se llama Quiñe. Buscamos en la tierra de los sueños nuestros nombres principales. Buscamos en el río de los cielos el sonido y el aliento para vivir y morir. Largo y agobiante es el trabajo de los cantos, infinita la danza de la sangre en los quemados reguas de la luz. Tras la máscara pollón habla el puma, la serpiente, el negro peuco de vuelo y pensamiento voraz. Dicen, no somos aún fantasmas en pueblos que cercan la memoria, no somos aún fantasmas en la noche del nublado y azaroso corazón. El arte de los grupos extranjeros se deshace como nube de verano en nuestros cielos. No nos diera la muerte, la única corona de la vida, su cuarzo, su licán más apreciado. Nos habla sin embargo la semilla centellante del abismo y el mortuorio desvarío de la mosca azul. Que cabalgan bajo tierra, arrastrando sus aperos argentinos, entre aguas y raíces, endulzadas con la oscuridad. De Munao susurran, Yancapichún dicen, Nahuel balbucean, llamando al trueno, a la savia turbia de los bosques, al chiquillo montuno, que cubre con su piel nuestra furia y nuestro frío amanecer. Venimos con un texto, uno de los clásicos, de los primeros que trabajamos con Juanpo cuando éramos unos bebés. El siguiente se llama Yul, de Tripayán. Bueno, y también anunciarles que Jaime acaba de lanzar un nuevo disco que se llama Ceremonia de los... ¿Un nuevo libro? Ya, Ceremonia de los Nombres. Ceremonia de los Nombres, que es un nuevo libro de Jaime que nosotros estamos interpretando en algún momento, y eso es lo que estamos sacando nuevamente. Y esta canción es de un libro antiguo de Jaime, y los invitamos a buscar los libros, están en internet, están en las bibliotecas, y es lo bonito. Así que eso, vamos. Salíamos de noche y llegábamos de noche, la luz era mi sueño, arriba de los ulmos, andábamos sin rumbo en la luna del agua, huyendo de los pumas y los zorros rabiosos, quitábamos los troncos a la tierra quemada para que germinara el trigo de castigo. Mi padre era un hombre con el sol a la espalda y una prenda de plata guardada en el bolsillo. Cazaba a los conejos con un palo de quila y enterraba sus tripas rodando a las alturas. Marchó después de viejo
soldado que termina por un río. La casa de los pobres, el viento que se lleva, bandadas de chorillos a los campos floridos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando ya a la parte final de este show y hay personas a las que me gustaría saludar que nos han acompañado desde que iniciamos y nos dieron el espacio, el apoyo, la gestión y sobre todo el amor para poder continuar. Y una persona especial que está aquí en primera filita y la veo, y me gustaría pedirle un fuerte aplauso a Cristina, que nos apoyó desde cuando iniciamos, desde cuando le comenté la primera idea, abriéndonos espacios en las ferias del libro, muchas veces en el Festival Campesino, en distintas ocasiones, y que además es nuestra actual Ceremonia de Cultura. Así que un aplauso, por favor, para Cristina. Y este concierto va para ti, querida, con mucho cariño, por acompañarme. Qué rico que estés en esta presentación. Vamos con las últimas dos canciones, y la penúltima se llama, Johnny, La Ranchera Chauracahuín. Muchas gracias. Bueno, con esto nos vamos, con este último texto, canción. Un saludo, amigo, si nos estás viendo en el streaming. Ojalá estés muy bien, te extrañamos. Y agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio, súper importante los congresos para seguir cultivando el pensamiento y sobre todo la memoria, que no sé, que es muy necesaria sobre todo en este país. Nos vamos con el último texto, que se llama Peñi Nahuelpi. Milagros en la tierra, Peñi Nahuelpi, Peñi Nahuelpi, milagros para el ancho y quemado gran Peñi.
casitas de charqui de harina que de niños llevamos a la guerra y al exilio. Los calcus cara larga, con hambre avanzamos por la nieve en la mahuida. Hambrientos van los padres y las madres de la tierra, de palabra en palabra, de sueño en sueño, de pasión en pasión. A ver si me acompañan con las palmas. Muchas gracias por su atención, que salga muy hermosa esta actividad. Vamos a presentar a los músicos desde mi izquierda. En el piano, composiciones, un aplauso para Nicolás Moris. En la batería y percusiones, un aplauso para René Bustos. En el sabor y el saxofón, un aplauso para Álvaro Manzano. En el bajo y la vibración, un aplauso para Sergio Boris. Y a nuestra cantante y delicadeza, Yanis. Un aplauso para Yanis Bustamante, la voz. Y en la guitarra y lecturas también, Sergio Cañoles. Fuimos Juanpo y Jaime Buenún viéndonos en vivo. Textos de Jaime. Gracias. Muchas gracias a todos. Les deseamos que tengan una buena semana de congreso. Qué bueno que estén estos espacios para trabajar en comunidad, generar ideas. Así que un aplauso para ustedes también por estar acá y que disfruten de la maravillosa ciudad de Osorno. Antes de retirarse, contarles que la presencia de Juanpo acá, tenemos que agradecer el apoyo de la Seremi de Cultura que está presente acá, Cristina Yasco. Fuerte el aplauso para ella. Y atención, al tiro voy a dar una noticia que me está dando aquí en exclusiva. Y además, contarles que a continuación vamos a ir a un cóctel estilo griego. Hay un programa también cultural para durante los 5 días, están los afiches, así es que todas y todos invitados. ¿Me decía? Para antes de que se vayan, tenemos un mensajillo de Jaime que nos quiere compartir a todos para cerrar esta sesión. Y de ahí nos vamos al cóctel griego. Así es, fuerte el aplauso para todas y todos ustedes y a quienes nos siguieron a través de la transmisión. Este guampo surca los ríos y los cielos de la futa Willimapu, de las grandes tierras del sur. Navega en la poesía de la memoria y en la prosa de la historia nuestra. Poemas, música y territorio, mito, crónica y sueños. Chaitumay, muchas gracias a todos y todas por escuchar las melodías y palabras de esta canoa ancestral, de esta canoa mapuche, huilliche y mestiza que abre las aguas de los antepasados.